ha llegado el Justin Cansi de la moda. Justin Bieber, chicos. ¿Qué pasó con Cansi? Mirá. Soy más Austin Power que Justin Bieber. Pero sos todo, por favor. Pero no importa. Mira, viene de un power fin de semana. Por favor, tome asiento. Estoy muy top hoy, ¿viste? Pop, no top. Muy pop. Está muy estoy. Pop. Mira la zapatilla, mira. Mira la zapatilla, dile. Es psicodélico. Mira, mira, mira. Haciendo juego con la camperita. ¿Te gustaron? ¿Está? No, me encantó. Esto también lo tiene la hermandad, pero es colección privada, porque Fernando Cruz no me deja traer mucho de esto. Ay, qué malo, ¿por qué no? Fernando es el otro dueño de la hermandad, obviamente, y me dice que estas cosas psicodélicas son para muy pocos. Ah, mira. Así que, pero yo me decía, vos, gracias por lo de Justin Bieber, porque me tiraste ahí pero olvídate. Un camión de flores. Las chicas están como locas. Soy más Justin Power, pero no importa. Vamos, vamos con la moda. Venga. Tenemos toda la colección de la hermandad. Yo te voy a bajar un poquito acá para que no te tape, pero vamos para a que no me ahí. Tiente más que para que no me tape. Por eso te conozco, vas a meter en el. Claro, porque me voy a tentar. A ver. La vemos a ella que ya está lista, está preparada. Sí. A ver, ¿a quién tenemos ahí? Karina Mariani. Vamos con Karina Mariani. Ahí va. Toda la colección de la hermandad Martínez de Rosa 115, casi esquina Pueyrredón. Recuerden que tenemos nombrando tardes compartidas el 20% de descuento por pago contado. Y en esta semana estamos haciendo un 15% de descuento con tarjeta, pero solo nombrando tardes compartidas. Te cuento lo que tenemos en este momento. A ver. Es un vestidito, ¿sí? Que ya lo van a ver después, tiene mangas. Pero espera que así cuento un poquito el poncho. El poncho que se vienen a full los ponchos, ¿eh? Uh-huh. Pura tendencia es el poncho con estas mangas medias bajas, anchas, volcadas, que le dan mucho movimiento y que además te permiten estar súper cómoda en todo momento del día, a toda hora. Lo puedes usar en la mañana, lo puedes usar en la tarde en un cóctel. También puedes ir a la noche y combinarlo con un vestido un poquito más arriba. Lo que tiene el vestido es un vestido de seda fría combinado con seda natural, ¿eh? Seda fría con seda natural y seda gamuzada. Son tres estilos de seda diferentes y esta combinación que hoy viene mucho, ¿no? De mezclar los colores, el negro, los arenas, los colores tierra, el animal print. Recuerden, como les digo siempre, que el animal print, si podés mostrarme la parte de abajo, cómo tiene el detalle en el bajo ruedo, no, a la cámara. Ahí está, ¿ves? Este detalle así de animal print, que también va generando un patchwork. Me encantó. ¿No? Está bárbaro. Muchas gracias, Mari. Muchas gracias. Ahí está. Perfecta. Bravo. Muy, pero muy linda. Viste qué lindas propuestas, ¿no? Me encantó. Lo vemos a él ahora. Vamos. Viene David Díaz Maza con toda la colección de la hermandad para ellos. Ahí está, bueno, mucho más tranquilo que como vine yo vestido, sí, mucho totalmente. Más tranquilo. Porque también hay que mostrar esto que es opción. Lo que tiene es una bomber, es una campera. Una bomber, porque mira. Además el cuello, se caracteriza por el cuello. Es como si fuera Top Gun, ¿no? Una campera de aviador. Exactamente. Esto, fíjate los detalles que tiene de escudos, que se usan mucho. En el brazo derecho tiene también la insignia de los aviadores. Ajá. El otro. Ahí está. Muy bien. Perfecto. La remera es una remera de la colección de Joan de la Creu, exclusiva para la hermandad, que, mostrame el estampado de la remera, que vos fíjate, tiene lugares icónicos de Europa. Ajá. Por un lado tiene la Sacré Cœur, que es el Sagrado Corazón de París, y por el otro lado tiene la Sagrada Familia de Barcelona. ¿Eh? Me encantó. Hecha por Gaudí, divino. El pantalón, un jogger, ¿sí? Que si mostramos un poquito la cintura, mostramos la cintura, David. Ahí está, cintura de cuero y todos los bolsillos ribeteados en cuero. Es muy canchero. Te da la posibilidad de usarlo para tiempo libre y te da también la posibilidad de usarlo para salir, ¿no? Está bueno, ¿está? Claro. Y estás muy cómodo, ¿ok? Me encantó. Muchas gracias, David. Bravo. Genio, se parece al licenciado Pablito Franchini. Ajá. Me hizo acordar a Alquine, le mandamos un beso. Se nos va a vivir afuera. Uy, se pero va a mover. Lo vamos a extrañar, lo vamos a extrañar. Y ya llega Maylen, que la tenemos ahí muy linda, muy barroca. Ya la vemos. Mirá, qué lindo. Okay. ¿Te gustó? No, esa de Yavó, ¿cómo se dice? De Yavé. Sí, claro, Yavó. Yavó. El de Yavó es otra cosa. El de Yavó es otra cosa. El Yavó, me gusta, ¿eh? El Yavó un poco se impuso en la época de los Luises, más fuerte. Y fíjate vos qué trae. Yavó adelante, muy bien, como decía acá nuestra compañera Dani Gutiérrez. Y mucho volado, ¿no? Mucho volado. Me las encantó. Mangas. Tiene un poco de reminiscencias barrocas combinadas con flamenca, ¿no? Muy esta blusa. Muy buena. Muy linda, muy elegante. Me trae la chaquetita. Mina de Drácula. Mirá el detalle. Claro, porque también es un poquito vampiresco esto, sí, me ¿no? encanta. Tiene un toque gótico. Sí. Sobre todo las mangas de la chaqueta. Mirá las mangas, qué bonitas. Que vienen todas bordadas en hilos de oro. Están todas bordadas en hilos de oro. El palazo que tiene, si quieren bajamos un poquitito,
tiene tablones encontrados. Móvete un poquito, Mailena, así, aquí se ve el tablón encontrado, más de frente a la cámara. Así se ve el tablón encontrado que ahí nace está, en la cintura. Sí, tiene lazo, obviamente se ajusta con lazo y el tablón encontrado. Me encantó. Muy, pero muy lindo, y ideal además para ir a un cóctel o también ir a una fiesta. Está bueno. Es muy lindo. No muy te querés lindo. Poner vestido, pero querés estar elegante, muy arreglada y con esto lo estás. Vas a llamar la atención, ¿okay? También divino. Recordemos entonces que estamos en Martínez Bravo, de Rosa 115, casi esquina Pueyrredón. Estará la primera parte de la hermandad. Muchas gracias, Miley. Y ya viene la segunda. Sí, ya viene la segunda. En ratito también Carmencita Jiménez ya está para hablar de Los Ángeles. En un ratito nada más terminamos la segunda pasada con Gaby Canci, con la hermandad, y se viene Carmencita Jiménez. Yo no vine así dorado porque dice que a Los Ángeles le gusta. Y bueno, le vamos a preguntar a Carmencita. Vamos a ver qué dice. Bueno, le gustan los brillos. Claro. Bueno, antes que nada te quiero contar algo. Que Wall System Forte está buenísimo. Tenés que saber de qué te estoy hablando, porque es una nueva solución que ayuda a prevenir la caída del cabello desde el interior, que es lo que vos tenés que buscar. ¿Por qué? Porque Wall System Forte estimula el crecimiento y fortalecimiento del cabello. La L-cistina y la vitamina B6 ayudan justamente a reactivar el ciclo del crecimiento, ¿sí? Del cabello. Así tu cabello vuelve a crecer sano y vital. Con un comprimido por día de Wall System Forte vas a poder disfrutar de un pelo más fuerte, más resistente y con más volumen, que es lo que todos queremos, hombres y mujeres, ¿no? Que no nos toquen el pelo. Bueno, con Wall System Forte vos vas a tener un cabello saludable. Pero lo importante que es desde el interior, ¿sí? Con la calidad y el respaldo de Castle Pharma. Y recordá que los medicamentos de confianza solamente los adquirís en farmacias. Es por esto que solamente distribuye en farmacias mendocinas Droguería del Sol, ¿sí? La garantía y el respaldo de los productos, y sobre todo este que a todos nos gusta, tener un cabello fuerte, con volumen, saludable. Bueno, Wall System Forte es tu solución. Acordate, no te olvides, Wall System Forte. Bueno, y ahora sí. ¿Sabes? Tengo ganas de... Se me secó la boca. Sí. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedo tomar? Tomarte un cafecito. Pero, muy rico, un cappuccino. Es la nueva temporada de los capuchinos de Mac Café. Y hoy te voy a contar cómo es el capuchino bombón. ¿Cómo es? Mira, es un exquisito expreso que viene doble expreso, que viene con una base de dulce de leche. ¡Ay, qué Imaginate, rico! Riquísimo. Además tiene leche condensada. Sí. Muy, pero muy rico. Crema, canela y cacao. Ay, no. Capuchino bombón. ¿Cómo así? Qué ¿no tengo que pedir? Rico. Capuchino bombón. Capuchino bombón. Perfecto. Exclusivamente en Mac Café, por supuesto. Bien. En todos los McDonald's. Así que tenés que ir corriendo. Y hoy pediste un capuchino bombón. Haceme caso, que te pone pum las pilas para arriba. Después salí y no hay quien te pare. Como a Canci. Como a mí. Como a Justin Canci. Bueno, vamos. Bueno, vamos con la hermandad, la segunda parte. Vamos. La tenemos a Karina Mariani. A ver, Karina. Ay. Bueno, ay. Mira qué lindo que es este diseño. Esto, vos sabés que Netflix sacó recientemente una serie, que es la primera serie española, que se llama Las chicas del cable. Ah, que está inspirada en los años 20. Se las recomiendo para todos los que quieran, porque es buenísima. Y esto es muy ese estilo. Es un vestido como sacado de esa película. Qué es de los años 20. Tiene el cuello, fíjate lo que es el cuellito. Totalmente trabajado en puntillas. Sí. Y ese cuello, tipo cuello camisa, ¿no? Está genial. Lo acompaña una chaqueta de piel ecológica que tenemos en este momento, ¿sí? Con apenitas un grabadito en puntillismo. Y después es corte A, el vestido típico de los años 20, el corte A. Y fíjate cómo termina, ¿no? Termina como con un bajo ruedo. ¿Sí? Que viene por detrás, como si fuera las antiguas enaguas que se usaban en los años 20, toda tableada. Mirá qué bonito que está. Es plisada. Me encantó. Toda plisada. Me encantó, ¿okay? Muy femenino. Es una de las telefonistas de las chicas del cable, Karina Mariani, para la hermandad. Gracias. Se mata la risa cada vez que digo esas cosas, pero bueno. Bien, lo tenemos ya, David Díaz Maza, creo que ya está listo. Sí. Vamos, lo presentamos entonces. Toda la colección masculina de la hermandad. Bueno, elegante el hombre, otro tipo de chaqueta, en este caso una de cuero. ¿Qué tal? Otra de cuero. Y la camisa, que mirá lo que es la camisa, el estampado que tiene, que es. Mira que te gusta, Dani. Me encanta, está me buenísimo. Encanta. Viste que viene para con esas flores que están combinadas en el mismo tono. Son distintos tipos de azul que forman el estampado. Entonces, si bien es una camisa con un estampado bastante profundo, intenso, no es estridente. No, no, para nada. Es sobria, es clásica. Me encantó. Cinturón azul para que nos manejemos en la base monocromática. Y el pantalón, un pantalón chupín de gabardina
con un poquito de satén, ¿sí? Fíjate, mostrame los bolsillos. Quiero, despacito, date vuelta. Ahora, mirá el detalle de los bolsillos traseros, que vienen justamente combinados en celeste y también marrón, ¿no? Lo que combina con el estampado de la camisa, dije bien, y también con la campera. Divina esta colección de La Hermandad, y ya la vemos a ella. Maylen Espuri está lista para salir e infartarnos a todos, porque trae mucho glitter como yo hoy. Así que, ¿está Maylen? ¿Está Maylen? Bueno, mientras, vamos, mirá, con un PNT. Sí, pero mirá lo que, mirá acá, Carlita, quiero que me muestre esto, y le pedí a recibir al director, por favor. Mirá cómo ya va quedando la decoración de Carla, que la hizo impresionante, ¿eh? Impresionante cómo van quedando. Mirá cómo tan bonito, tan chiquito lo puedes hacer. Sí. Y quedar divino. Bueno, antes de, ya, vamos cuando las chicas estén listas, pero antes te cuento que Millennium es sinónimo de agua caliente, termotanques eléctricos y a gas, única fábrica de termotanques en Mendoza. Ya sabes, si no querés quedarte sin agua caliente, lo que tenés que hacer es visitar directamente a Millennium, que es sinónimo de lo que vos buscas. Mirá. El sinónimo de agua caliente es Millennium Termotanques. Termotanques eléctricos y a gas para hogar e industriales de alta recuperación. Calderas eléctricas y a gas para lugares con alto consumo de agua caliente. Ideales para hoteles, campings, clubes y hospitales. Millennium, única fábrica mendocina de termotanques. Ventas por mayor. Pedilos en los mejores comercios de Mendoza. Pedro Molina 795, San José, Guaymallén. Teléfono 445-3436. ¿Listos y preparados? Acá está Maylen, ahí va. Ahora adelante, sí. Maylen, infartanos a todos ahí. Puro glitter en la pasarela de tardes compartidas. Mirá lo que es este chupín, porque es increíblemente hermoso. Mirá ese tapado, está, bien sintética. También, está todo bordado en paillettes. Y lo que tiene es el tapado, obviamente, de piel ecológica. Ajá. Que es como una mega, es un tapado corto o una campera de piel, ¿viste? Preciosa. Y se adapta a todo, lo puedes usar con, lo puedes usar con un jean, lo puedes usar con un vestido de fiesta, lo puedes usar con lo que quieras. Mostrame un poquito el body, ahí está, perfecto. El body con las mangas. Con las mangas caladas, es de manga larga el body, y viene con ese calado que obviamente le da un aporte, un plus adicional para combinarlo con el pantalón, que es lo que te decía al principio. Ahí vamos bajando. Y fíjate lo que es ese pantalón, que está bordado en paillettes, que está divino, y va haciendo como si fueran también un poco un efecto animal print en algunas partes y una mezcla de algunos felinos. Me encantó. ¿Te gustó? Genio, esto absoluto. Esto es todo en la Hermandad Martínez de Rosa 115, casi esquina Pueyrredón. Los esperamos tardes compartidas, 20% de descuento por pago al contado, 15% con todas las tarjetas. Pero bravo. Qué genio, Gabriel Canzi. ¿Mañana venís? Mañana no. Ah, le mando saludos a que cumple años Patricia Beckford, Pira de Beckford, hoy feliz cumpleaños. ¡Mua! Beckford, no me salía. Besos. Y mañana Fernanda Nicoletti. Ah, porque mañana la hermana vengo, de la turca. La hermana de la turca. Le mandamos un beso para mañana entonces. Me voy al el jueves te chau. Veo, chao. Gracias. Me encantó ese traje de hoy.